Chejov fue un gran autor ruso, narrador y dramaturgo de finales del siglo XIX. Es muy conocido por su obra cuentística, los grandes cuentistas de todos los tiempos. Y también es un gran dramaturgo. Hay cuatro obras de madurez de él: La Gaviota, Tío Vania, Las Tres Hermanas. El Jardín de los Cerezos es la última obra dramática de Chejov. Él murió de forma muy súbita. Y murió como si fuera un personaje de su obra. Inmediatamente entró al hotel, una anécdota bien conocida, entró al hotel una mariposa negra que se chocó contra el vidrio. Su estreno se vio envuelto en una polémica acerca del tono o carácter de la obra. Mientras Chejov defendió e intervino directamente acerca del carácter de comedia, Stanislavski, nada menos, el director, le dio en la puesta de escena un tono melancólico, elegiaco. Sería el adiós afligido a un mundo, a un orden de cosas pasadas, representadas por el Jardín de los Cerezos. El argumento de la obra, que seguramente ustedes conocen, es muy simple. Una antigua finca familiar en alguna provincia de Rusia está a punto de ser rematada en una subasta por la acumulación de deudas de su propietaria, la viuda Lyubov Reneskaya. Esta finca señorial posee como su máximo tesoro un hermoso huerto de cerezos. Originariamente el jardín tuvo un carácter utilitario, productivo. Los cerezos eran un negocio. En el momento en que se desarrolla la obra, en cambio, han perdido ese carácter y poseen un valor puramente ornamental. Lo único notable que tiene este huerto es que es muy grande. Solo da fruta cada 2 años y no hay nadie que la compre. Replica Lopajín, el nuevo rico, el pragmático hombre de negocios de la obra. Sin perjuicio del realismo, a Chejov es usual que él introduzca símbolos. El cerezo es un árbol con una carga simbólica muy fuerte en todas las culturas, desde la antigüedad grecolatina, japonesa, china. No es lo mismo un manzanar o un peral que un huerto de cerezos. El cerezo se vincula a la vida simple y sencilla, a la inocencia, a la belleza y a las felicidades efímeras. Su floración es hermosa, prematura, abundante, pero muy breve. Chejov dibuja en sus trabajos dramáticos una serie de personajes marchitados, encogidos por la rutina diaria, por la marcha engañosa de una falsa existencia. Figuras de gestos atados, de voluntad paralítica, fluctuantes como algas en un estanque. El destino no ha permitido a estos hombres ser ellos mismos, alcanzar las metas que soñaban. Estos personajes están clavados en un punto muerto, en una duermevela, solitarios, espectrales. La vida se les escurre como agua entre las manos. Spring. Los héroes del Jardín de los Cerezos han permanecido impasibles durante años frente a la ruina progresiva del patrimonio familiar. La llegada de la señora Reneskaya ocupa todo el acto primero, llena de alegría y alboroto la casa y el jardín somnolientos. El acto final, que hace de perfecto equilibrio al primero, es el acto de la despedida y los adioses, acto magníficamente estructurado en una progresión en apariencia confusa, desarticulada, pero en que va mezclando de una manera perfecta los elementos cómicos y trágicos. El diálogo en las piezas chejovianas patentiza de manera acerva la soledad, la clausura y la incomunicación de las personas. Cada cual persigue su propia idea, que no concuerda con las inquietudes y obstinaciones de los demás. Cada cual declama sus sueños, sus sufrimientos, rumia su angustia particular, delinea una melodía que solo a sí pertenece. Encerrados en sus estrechas apetencias, son extraños entre ellos y no saben comunicarse ni darse ayuda. En su obra, el diálogo deja de ser un medio de comprensión mutua. ¿No nace acaso de esta incomunicabilidad la atrofia intelectiva de algunos personajes modernos de la dramaturgia? ¿No es este el camino que conducirá, por ejemplo, en los personajes de Beckett, a la anulación de la memoria, a la pérdida del sentido de la identidad, a la subversión del lenguaje? Diría que hasta ahora hay dos personajes centrales, así: la viuda Roskayeva y Lopajín.
Su padre y su abuelo fueron esclavos del padre y abuelo de la viuda. Ha conseguido acumular grandes bienes. Es un nuevo rico. Lopajín simboliza la ruda prosa, el practicismo avispado, pillo, que corta los jardines y perturba la inmovilidad de la belleza. Su idea es positiva, su energía y sus proyectos parecen triviales y vulgares comparadas con la irresponsable indecisión de Ranskaya y su hermano Gayev. Cut it down. Forgive me, you appear not to understand. If there is one truly remarkable thing in this entire region, it is my cherry orchard. This orchard has an entry to itself in the Encyclopedia Ranskaya. All right. But unless there's some pretty clear thinking and some sensible decisions forthcoming, both it and the estate will come under the auctioneer's hammer on the 22nd of August. La misma Ranskaya lleva una tragedia importante ya sí. Por algo ella se fue. Se fue por un motivo importante, que la pena. Ella tiene una sombra. El motivo es que en ese río de esa finca se ahogó su hijo que tenía 7 años. Ella se va a París y se enamora estúpidamente de un hombre que la engaña, le roba. Ella es obviamente la responsable de la ruina de esa finca. Esa finca está hipotecada porque ella consiguió un préstamo, hipotecó la finca y se fue a su viaje de 5 años a París. Cuando al principio ella se enternece, llora mucho. Uno piensa en ese momento que jamás va a tolerar desprenderse de esa finca, de esa casa y del jardín de los cerezos. Pero a poco andar nos damos cuenta que ella tiene una naturaleza bastante frívola. Y una prueba de ello es que el día de la subasta ella organiza un baile en la casa. Inoportuno, un baile de condenados. Todo el tercer acto, que también es un acto magnífico a mi entender, se desarrolla todo a través de un baile también muy confuso, o sea, un baile que tiene esas características de inconexión, de desarticulación, un baile desacompasado que es propio de los otros actos. Y ese baile fue organizado por ella. Chekhov manifestó siempre una repugnancia a desdibujar la frontera entre la comicidad y la angustia, entre la comedia y el drama. El género tragicomedia era un género que él no concebía. O era comedia o era tragedia. Él fue autor de algunos importantes vodevils que eran como musicales, digamos, sí, musicales cómicos. Дайте мне поэзии, восторг. Дайте мне буру. Чехов manifestó respecto de las tres hermanas y el jardín de los cerezos, insistió que eran comedias, farsas e incluso vodeviles. Stanislavski cuenta que Anton Pavlovich Chekhov nunca pudo resignarse a que se interpretara en clave dramática estos dos trabajos. La queja de Chekhov no es desde luego desatendible. En el Jardín de los Cerezos pienso, más que una comedia y un drama, lo que puede verse es la máxima oscilación entre comedia y drama. Aún así, el lirismo elegiaco de esta obra contiene permanentes mudanzas burlescas y sus personajes pertenecen, la mayoría de ellos, a la familia de los payasos. Epijodov, lo llaman el 20 calamidades, es un típico Pierrot, que en el circo es el que ese personaje como blanco que recibe bofetadas y hay otro que le pega, que es una víctima. Charlota, que es la institutriz que ha viajado con la señora, la viuda a París y vuelve, es la reproducción de los excéntricos del Music Hall. De pequeña iba de feria en feria realizando saltos mortales y otros juegos. Y ahora en esta obra hace de ventrílocua y toda clase de trucos de magia y otros juegos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay! 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 También Piszczek, este terrateniente en bancarrota, ¿no es cierto? Que se ninguna él mismo descendía del caballo al cual Calígula había nombrado senador. Con sus estrambóticos discursos, sus amodorramientos súbitos, se queda de repente dormido, dice algo, despierta, se queda dormido. Este hombre caballo es también un personaje circense. Y hay muchos breves diálogos que llevan la marca de vodevil. How was the food in France then, eh? Did you eat frogs? I ate crocodiles. Esta relectura me ha permitido valorar todo eso como esa forma que tiene Chekhov de crear un clima a partir como de fragmentos inconexos que van lentamente como produciendo el suspenso y hasta el final que se produce el desenlace. Lopajín les ha advertido
si no hacen tal cosa, van a perder la finca, van a perder el huerto. Es como un amigo de la casa. Este le tiene cariño a la viuda, porque dice que la viuda lo protegía cuando niño chico, papá le pegaba y ella lo ayudaba. Llega el momento, que es un 22 de agosto, en que se produce la subasta. Y ha ido Gayev, que es el hermano de ella, a intervenir en la subasta para tratar de detenerla de algún modo. Entonces Pichik, este tratante, pregunta, ¿pero qué ha pasado en la subasta? A ver, cuéntalo. We get to the auction. Jerry Gannell's already in possession. Right off, he tops Mr. Gayev's 15,000 with a straight bid of 30 on top of the arrear. So there it was. I took him on. 40,000. He bid 45. 55. He bid 60. I'm bidding in tens. He's hitting me with fives. Fine. We reach 90,000 rubles and he's out. Withdraws. I have it. It's mine. The cherry orchard is mine. Oh, tell me I'm drunk. Tell me I'm crazy, tell me I'm imagining every last bit of it, but don't laugh too soon, friend. Don't ever laugh at me again. Oh, musicians, where are you? Let's have some music then, eh? Oh, where are you, father? Grandfather, get up from your graves and see me now. The one you kicked and starved and sent around half-naked in the snow. It's me, the man himself. And I've just bought this estate. And you won't find a finer anywhere else in the world. I've just bought the estate that you were both serfs on. Where you weren't even allowed inside their kitchens. Hey! Can you hear me? Hey, do you think I'm dreaming it? We'll take his axe to the cherry orchard and send the trees whistling to the ground. And summer cottages we'll build in their stead. And our children's children will hear the distant music of a new life blossoming around them. Music. There must be music. ¿Por qué no me hizo usted caso? ¿Por qué, pobre señora mía? Ya no se puede deshacer lo hecho. Ay, si pasara esto pronto, si pudiéramos cambiar sobre la marcha esta vida anormal y desdichada. Hay muchas lecturas que yo creo que se puede hacer de Jardín de los Cerezos. Desde luego hay una lectura social que la emparenta, me voy a ver, con una obra posterior, que con una, uno podría hacer un paralelo, que es El Gato Pardo. Como un grupo de aristócratas enfrenta los cambios sociales y el ascenso poderoso de una burguesía nueva, ¿no es cierto? Pero también a mí me gusta pensar en esa otra interpretación más psicológica, de cuál debe ser la correcta relación de nosotros con el pasado. Con el pasado y con el futuro. O sea, esas dos fuerzas que nos atenazan. Siendo esta la última obra de Chejo, me parece que hay un cierto cambio. Este diagrama de encuentros, de desencuentros y de despedidas y de adioses. Y todo queda igual en la inmovilidad de la provincia y de estos seres como abúlicos. Pero aquí en esta obra hay algo que cambia de manera definitiva. This is the new master speaking. The owner of the cherry altar. Oh, leave it. Leave it. Leave it. I can pay. Can pay. La venta de la finca y la erupción del Lopajín rompe la inmovilidad. Se produce una apertura hacia un futuro que es real. No es ese futuro quimérico. De hecho, Gayev encuentra un trabajo en un banco. Varia se va de institutiza a una casa. Anya se va a estudiar a la universidad. Logran como de algún modo encontrar una ruta real en sus vidas. Como obra final de Chejo, me parece que hay una cierta mirada más optimista respecto a esa relación, a ese vínculo con el pasado y con el futuro. Quisiera leerles el final. La escena queda vacía, se deben cerrar todas las puertas con llave. Todo queda tranquilo, rompe el silencio, el ruido sordo, solitario y triste de los golpes de un hacha contra un árbol. Se oyen pasos y por la puerta derecha aparece Fierce. Su aspecto es el de un enfermo. Va a la puerta del centro y prueba el tirador. Cerrada. Se han ido. Se sienta en el diván. Se han olvidado de mí. No importa. Me sentaré aquí un ratito. Mi vida ha pasado como si nunca hubiera vivido. Ya no te quedan fuerza. No te queda nada, nada. Green young lattice. Se oye un ruido lejano, como si viniera del cielo, un ruido como el de una cuerda que se rompe,
y que se va apagando lenta y melancólicamente. ¿Por qué crees tú que los directores generalmente tienden a anular a los personajes secundarios, siendo que son los personajes secundarios quienes le añaden el tono cómico a las piezas dramáticas de Chekhov? Bueno, hay un problema, yo creo, de puesta en escena, que sobre todo en países como Chile es muy importante, que generalmente las obras de Chekhov tienen muchos personajes secundarios. Y es muy difícil entonces encontrar un equipo actoral con la calidad para ponerlos en escena. Pero también puede estar quizás, es una conjetura, ¿no? La sombra de Stanislavski, que le ha dado una clave únicamente dramática a las obras de Chekhov, digamos. Esa fuerza de interpretación, esa mirada puede quizás llevar a reforzar ese elemento dramático, melancólico, nostálgico. Y una manera de hacerlo es como eliminando los personajes más payasescos, más divertidos, por decirlo, más burlescos, más circenses. Nombraste en algún momento que en el fondo estos diálogos, que los titulaste como piezas autónomas, más tarde iban a servir a otras técnicas o obras literarias. ¿Nos podrías contar un poco cómo, dónde se plasma eso posteriormente? Yo mencioné específicamente el caso de Beckett, en su trilogía de novelas, en Molloy, en Malone, muere. En todas esas obras hay una desarticulación del lenguaje, de la identidad de la persona, muy fuerte. También yo estaba ahora leyendo recién Muerte a crédito, de Céline, de Luis Ferdinand Céline, en que también existe esa como desestructuración de la personalidad, del lenguaje. No necesariamente hay una vinculación de influencias, pero como que él en algo se anticipó a desarrollos posteriores. No me quedó muy claro el simbolismo del ser eso. O sea, entendí lo que significaba, pero no me hizo como relación con lo que se trata el libro, o bueno, la obra. Yo creo que los autores que emplean símbolos son geniales cuando no los emplean de tal manera que sea evidente y ostensible el significado del símbolo. No es que hayan pescado un diccionario de símbolos y hayan visto eso y lo hayan puesto. Uno advierte claramente esos tipos que trabajan con símbolos. Generalmente las personas que saben, tienen una intuición para el manejo de símbolos en la literatura, lo hacen de una manera muy espontánea y a veces impensada, inconsciente. Me interesa mucho la interpretación que hiciste sobre el tiempo, quedar atrapado, digamos, en el pasado, y cómo Chekhov podría interpretar este progresismo con esta figura, ¿no?, que representa el cambio y también representa el futuro. Cuando uno habla del pasado, habría que hacer una distinción. Un pasado como fenecido y otro que tiene un poder como más engendrante. Respecto de este segundo pasado, yo creo que uno puede conectarse de una manera más vital. Y respecto del primero, es donde quizás uno tienda a asociarlo extraordinariamente con cosas, a objetivizarlo, cosificarlo. Dispara para todos lados, digamos. Quería hacer una mención a lo que estabas hablando de los ruidos, digamos, y de cómo termina la obra, porque no es cualquier ruido, son ruidos de corte, una cuerda que se corta, un hacha que también uno puede decir corte, y pensar en el corte en relación a los cambios, pensando que los cortes tienen que ver con los cambios. Bueno, pues es muy aguda tu percepción. Ese momento marca un cambio, que me parece que es la novedad de esta obra. Aquí hay un corte. Se disuelve un nudo. Thank you.